del derecho administrativo. Vamos a empezar con esta parte antes de llegar al receso correspondiente. Quinta unidad. Estos son los temas que vamos a estudiar en relación del derecho administrativo. Concepto de derecho administrativo, actividad administrativa, niveles de actividad administrativa, fuentes del derecho administrativo, principio general de buena fe, debido proceso, moralidad administrativa, seguridad jurídica, el Estado, sus elementos, ¿sale? Para continuar con un tema referente con la población, territorio, poder, funciones de gobierno, legislativo, ejecutivo, judicial, atribuciones del Estado, Administración pública, elementos de la administración, técnico, político, jurídico, tipos de administración pública, centralizada, desconcentrada, descentralizada, los organismos centralizados, presidente de la república, secretarías de estado, de gobernación, de relaciones exteriores de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Economía, Educación Pública, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Fusión Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De turismo, de cultura, la Fiscalía General de la República y Consejería General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Todos estos son puntos muy importantes en relación al derecho administrativo. Vamos a empezar. ¿Listos? Muy bien. Derecho administrativo, ya lo mencionábamos rama del derecho público que regula la actividad del Estado relacionado con la administración pública y cómo el Estado se va a vincular con los particulares. ¿Sale? Distínganme bien ustedes cuando hablemos de la autoridad. Y no me lo confundan con la autoridad legislativa jurisdiccional. Ahí va. Autoridad. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el siguiente caso. Acuérdense los poderes constituidos de la Constitución. Tenemos administrativa. Normalmente esta función principalmente se la encomendamos al poder ejecutivo legislativa. Normalmente se lo vamos a conferir al poder legislativo jurisdiccional. Se la vamos a encomendar al Poder Judicial. ¿Sale? Muy bien. Lo que nosotros vamos a estudiar es esto. ¿Cómo funciona la administración pública? ¿Sale? Muy bien. ¿El derecho administrativo corresponde a quién? Al poder ejecutivo. Realiza una actividad administrativa: la organización, la planeación, la dirección, el, la, el, la, la orden, el control de los recursos públicos, la administración de los bienes y prestar un servicio público que tiende a satisfacer las necesidades generales, que son servicio de transporte público, alumbrado público, educación, seguridad pública, cultura, la administración pública en tres niveles, federal, local y municipal. Hay que conocer las funciones que tiene cada una de estas autoridades. ¿Se va entendiendo hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Cuáles son las fuentes que rigen al derecho administrativo? Ahí va. Destacamos. Primera fuente. Principio general de buena fe la concordancia entre el acto y la conciencia del servidor público. En este punto, la administración tiende a beneficiar al pueblo, tiende a beneficiar al gobernado. ¿Sale? Si cumplimos con nuestra función, nos liberamos de responsabilidades sale si no cumplimos con ella pues tenemos una responsabilidad entonces aquí lo que tenemos es de que la administración pública debe de obrar de buena fe ¿sale? en el servicio público que va a prestar a los particulares ¿sale? Y si hubiese alguna contravención, cuando pondere, debe de ponderar lo que más beneficie al pueblo, lo que más beneficie a las mayorías. Es decir, si en una decisión la autoridad administrativa se encuentra con una mayoría y con la decisión de un particular, y tuviese dudas sobre cómo tendría que aplicar este acto administrativo, en favor de quién tendría que ponderar, del particular o de las mayorías. ¿De quién? Sería bueno, de las mayorías, ¿no? Exactamente. En beneficio de toda la población. Exactamente, en beneficio de la mayoría, en beneficio del grueso de la población. Por eso hablamos del principio general de buena fe que va a regir al acto administrativo. Muy bien, continuamos. Siguiente principio, principio de debido proceso. La actividad que realiza nuestro servidor público se encuentra encomendada en la Constitución, se encuentra encomendada en las leyes secundarias se encuentran las leyes orgánicas y si el servidor público no cumple con esa función, va a tener una sanción que establece las leyes administrativas correspondientes. ¿Lo vamos comprendiendo? Entonces, el servidor público no puede hacer lo que le plazca. Tiene como marco de cumplimiento, en primer lugar, la Constitución Federal también tiene que cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tiene que cumplir con su constitución local. Bueno, antes de la constitu constitución local, en este punto tres. Hablamos de las leyes federales en materia administrativa. Ahora sí, después en cuarto lugar tenemos su constitución local, después tenemos sus leyes locales y aquí tenemos reglamentos, decretos. ¿Sale? Este, circulares, etcétera, etcétera. El marco de actividad del servidor público tiene todo un marco normativo que debe de cumplir y en caso de que el servidor público no cumpla con este marco normativo, va a ser objeto de amonestación, va a ser objeto de sanción, va a ser objeto de alguna consecuencia administrativa que puede ser inclusive la inhabilitación del cargo. ¿Lo comprendemos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y vemos, por ejemplo, el principio de moralidad administrativa. El servidor público debe actuar con ética, debe de actuar con valores, debe de actuar con principios, debe de actuar apegado a la verdad. ¿Se entiende? O sea, no estamos en el servicio público para autobeneficiarnos. Estamos en el servicio público para servir a terceros. Estamos en el servicio público para ayudar al desarrollo del país. Vamos a actuar apegado al marco normativo, a los valores, a la ética. Vamos a evitar actos de corrupción. Muy bien. Ok, siguiente. Principio de seguridad jurídica. El individuo va, no va a ser sujeto a ataques no va a ser sujeto a actos administrativos que le causen un agravio. Si el acto administrativo se va a materializar, debe ser en cumplimiento a la constitución y al marco normativo que hemos hecho referencia. ¿Sale? Y si va a generar un acto administrativo, este acto debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Sale? Para que pueda defender la legalidad de su acto frente al particular. Porque si no, el particular va a pedir que este acto administrativo quede sin ningún efecto y le reparen los daños derivados del acto administrativo que le generó un acto de molestia. ¿Me entienden? Ahí va. Vamos a hablar de un acto administrativo, una visita domiciliaria. Dice la constitución, el domicilio es inviolable. La autoridad administrativa jurisdiccional podrán generarme un acto de molestia? Sí, pero ese acto de molestia tiene que estar debidamente fundado y motivado. ¿Por qué me generas el acto de molestia? Bueno, porque la norma fiscal me establece que yo puedo visitar y yo puedo revisar su contabilidad. Y voy a revisar sus libros de contabilidad para ver que su declaración esté acorde con lo que usted está reportando. Y me, me voy a debidamente fundar y motivar en la Constitución y en el Código Fiscal de la Federación. ¿Lo entendemos? Porque si la autoridad no lo justifica, el particular podrá decir, ah, tu acto me generó un acto de molestia, vulnera una garantía constitucional. Y voy a exigir que el acto que has materializado quede sin ningún efecto porque no cumpliste con lo que establece el marco normativo. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Muy bien. Ok. Perfecto. Estimados compañeros, ya vimos este elemento. El Estado como una organización jurídica compuesta de una población. Un territorio y un poder. Ya señalamos el tema de la población, las personas que habitan en un territorio y vamos a reconocer sus derechos humanos, los vamos a garantizar, los vamos a proteger. Tenemos derechos de libertad, petición y derechos políticos que solamente le corresponden a los ciudadanos mexicanos. El territorio del Estado, en donde el Estado ejerce su soberanía, en donde el Estado ejerce su poder. Y tenemos el poder co co coercitivo, que es el uso de la fuerza del Estado para hacer cumplir su determinación. Persuasivo, el convencimiento al propio particular de que le conviene sujetarse a la norma, ¿verdad? Y retributivo, un beneficio que puede recibir nuestro gobernado por el cumplimiento de la ley. ¿Esto se entiende? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Rápidamente voy a empezar con el siguiente tema y concluyéndolo hacemos la pausa de los alimentos. Ustedes tienen una hora de alimentos, pero quiero terminar con este punto en particular, ya para que descansen y consuman sus alimentos. Ahí va. Las funciones de gobierno son tres: legislativa, Ejecutiva y judicial. Hasta aquí vamos bien. Sí, muy bien. Ahí va. Aquí lo voy a dividir: funciones de gobierno. Reiteramos, por favor: ejecutiva, legislativa y judicial. Normalmente, ¿la función ejecutiva en qué consiste, compañeros? ¿En qué consiste? ¿En qué tipos de actos? En la administración pública. Administración. ¿La función legislativa en qué consiste principalmente? ¿En qué? ¿En nada? ¿En la creación? ¿En la creación o generación de leyes y reglamentos? Ok, muy bien. ¿Y la judicial? En la interpretación, en la aplicación de las normas. En la impartición de justicia. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, eso lo entendemos. Pero vamos a ver que hay algunas funciones que realiza el Ejecutivo que son distintas a la administración, como por ejemplo acta realiza actos que son materialmente legislativos y también materialmente son jurisdiccionales. ¿Sale? Y viceversa, el poder legislativo también realiza actos que son formalmente, materialmente administrativos y también que son materialmente Jurisdiccionales, ¿sale? Y el poder judicial que realiza actos que son formalmente administrativos y también legislativos. ¿Me van entendiendo? Ahí voy. Vámonos con esta clasificación. Atentos, por favor. Decimos actos administrativos, el legislativo, Realiza algunos actos administrativos, como son: punto número uno, nombramiento de su personal, designación de funcionarios que sean indispensables para la actividad que realizan, y van a sancionar a los legisladores por ausencia. Y van a otorgarles permisos, y van a otorgarles concesiones, y van a otorgar alguna prerrogativa cuando así lo requieran sus legisladores o demás personal interno del Congreso. ¿Qué está realizando el Congreso? Una, una función de naturaleza administrativa. ¿Vamos bien? Ok. Servidores públicos de alto nivel que tienen un fuero llamado fuero constitucional para que respondan de los actos que realizan frente a otras autoridades hay que quitarles el fuero que concede la constitución en este punto tenemos que el congreso se va con la cámara de diputados se va a constituir como un jurado de como un jurado de procedencia sale y él y la cámara de senadores bueno más bien la cámara de diputados es un jurado de acusación y quien va a calificar si al lugar o no a quitar el fuero es la cámara de senadores como un jurado de procedencia. ¿Sale? Esa es una función jurisdiccional que realiza el poder legislativo. ¿Lo entendemos, sí o no? Sí. Muy bien. Ahí va. El Ejecutivo. Función legislativa. La emisión de reglamentos, de circulares, de decretos. Nos queda claro esta función? Es decir, el ejecutivo en este punto va a crear una disposición que es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Sale? Este reglamento, este decreto, esta circular que ha emitido el presidente de la República es de observancia general. Muy bien? Y todos los demás tienen que cumplir con esta disposición. Una función legislativa que realiza el presidente de la República. ¿Vamos bien? ¿Sí? Maestro, ahí podría bien. poner un ejemplo? Por ejemplo, ah, pues lo que ocurrió con el con este Andrés Manuel López Obrador. Ya ve que normalmente los presidentes tenían pensiones, este tema de las pensiones venía en una cuestión de un decreto que establecía el presidente de la República. Llegó al poder y dijo, se acaba esto porque no es una ley, no tiene que pasar con el Congreso, es una facultad que tiene el presidente de la República. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Vale? Muy bien, seguimos. El presidente de la República, bueno. El Poder Ejecutivo también realiza funciones judiciales cuando hablamos, por ejemplo, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Lo Contencioso y Administrativo. Bueno, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Aunque son órganos que formalmente realizan actos jurisdiccionales, dependen de quién del poder ejecutivo. ¿Lo entendemos sí o no? ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. El poder judicial, actos legislativos, cuando crea la jurisprudencia. ¿Qué es lo que hace el poder judicial con la creación de jurisprudencia? Ahí va, rápidamente. Muy bien. Si se conforma un criterio jurisprudencial, lo que va a ocurrir hacia adelante con esa jurisprudencia, que, pre, que puede ser presentada por la corte, puede ser presentada por un tribunal colegiado de circuito, o en materia electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de crearse jurisprudencia, esa jurisprudencia, es obligatoria y es vinculante para todas las demás autoridades. Si ¿Sí nos queda claro compañeros, hasta cierto punto con la creación de jurisprudencia señala cuál es el alcance de la norma y también el poder judicial realiza actos administrativos, por ejemplo a través del Consejo de la judicatura Federal, en la designación de jueces, magistrados y en la elaboración de su presupuesto de egresos. ¿Sale? ¿No los confundí? ¿Más o menos tienen una noción de esto que estamos revisando? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Seguros. Segurísimos, entonces. ¿Sale? Muy bien. Ok. Pues bueno, compañeros, lo sé, lo entiendo. Y de verdad, créame que este yo sabía que era una sesión un poco compleja por toda la información, pero espero que se los vayan comprendiendo. Iniciaremos con el tema de, sí, de la ah, 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 nos quedamos hasta aquí. Estas funciones de gobierno sí están claras, ¿verdad? Muy bien. Seguimos y vemos la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Y empezamos con la siguiente referencia, considerada como toda aquella actividad pública que no sea legislativa y que no sea judicial. Reiteramos, ahí va. Toda actividad todo acto de gobierno, ¿sale? Pero una marcada diferencia. Este acto de gobierno no es ni legislativo, tampoco es judicial. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Los entes públicos emiten actos. Estos actos que van a realizar los entes públicos están apegados a la Constitución, están apegados a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y están apegados a las leyes que regulan su actuación. Sí? Cuando un ente público emite un acto, puede causar una afectación a terceros, a particulares. ¿Qué va a hacer un particular frente a un acto de autoridad? Es muy importante que este acto de autoridad se encuentre pegado a la ley. Si no es así, el particular podrá solicitar quede sin efectos ese acto de la administración pública. Seguimos y vemos lo siguiente. Ahí va. Esta actividad de la administración pública realiza actos administrativos, jurídicos y materiales. ¿Sale? Presta un servicio público o produce los bienes suficientes para las necesidades colectivas. Bien, los elementos de la administración. Primero, destacamos un elemento técnico, mecanismos y procedimientos para administrar los recursos y elevar la eficacia administrativa. Lo recomendable, por ejemplo, dentro de la administración pública es que las áreas, los sectores, las dependencias, las secretarías se encuentren conformado por personal capacitado en esa área de la administración, porque requieren eficiencia, porque requieren Calidad administrativa. Si en la cabeza de esta secretaría colocamos una persona sin el conocimiento técnico, sin el conocimiento científico, como es en muchos de los casos, ¿qué pasa con la administración? ¿Qué pasa, compañeros? Digan ustedes, colocamos a alguien por, por un dedazo, por una cuestión política, porque es el hijo de mi compadre, porque me lo recomendaron. ¿Qué pasa con la administración? ¿Funciona adecuadamente? No, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del gobierno canadiense. ¿Saben a quién tienen en el Ministerio de Educación? ¿A quién se imaginan? A la persona más calificada, a la persona con mayor conocimiento, a la persona que toda su vida la desarrolló en los temas de educación. Y es una persona que pueda aportar este ministerio. ¿Quién se, encuentre, ¿Quién se encuentra a cargo del Ministerio de Salud? El mejor médico, la persona más capacitada para que pueda aportar esta área de la administración. Si yo en educación coloco un político X que nunca se ha parado. Bueno, más bien, no conoce cómo funciona el tema de la educación, no conoce cómo funcionan las escuelas, no conoce cómo funciona el tema de, eh, de, la, educación, de la educación tradicional o universitaria. ¿Qué va a pasar con esta persona? No va a desempeñar bien su función. ¿Sí? Aquí también otra cuestión muy importante. Ya, que ya quedó claro el aspecto técnico-científico de la administración para elevar esta eficacia, para elevar esta eficiencia. En un aspecto político, muy bien, tenemos la aplicación de políticas gubernamentales de administración gubernamental. ¿Cómo tiene que funcionar adecuadamente la administración pública para cumplir con esta función? Y en esta cabeza de la administración pública federal, por ejemplo, Vamos a mencionar que tenemos a lo siguiente. Ahí va. En esta cabeza tenemos al presidente de la República. Aquí está, en la cúspide de la administración pública. Este presidente se va a apoyar de la administración pública centralizada. ¿Vale? Aquí tenemos a las secretarías de Estado. Aquí tenemos también a Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Y a su vez, estas secretarías van a tener órganos desconcentrados que van a tener una dependencia directa con esta secretaría. Y muy por acá, aquí muy separado tenemos a la administración pública centralizada que tiene una autonomía en sus propios recursos. Por qué es importante establecer la aplicación de políticas gubernamentales, porque al final de cuentas el responsable es el presidente de la República y si requiere hacer un cambio en la administración pública centralizada o a su vez en su descon la desconcentrada. Pues hay hasta cierto punto un tema político-gubernamental en el ejercicio de la administración pública. No sé, esto es un tema de un sistema de corte presidencial. Si nosotros fuéramos a un sistema de naturaleza semipresidencial o parlamentario, nos encontraríamos lo siguiente. Aquí tenemos al titular de la administración pública. Pero ¿qué creen? Sus ministerios no dependen de él. Estos ministerios son designados directamente por el parlamento. ¿Sale? Entonces, nos encontramos con una circunstancia. Aquí el parlamento va a elegir a las personas que van a ocupar esos ministerios. Y hasta cierto punto pueden tener cierta fricción, cierta contravención con lo que establece el presidente, ¿verdad? Pero así funcionan los sistemas parlamentarios. ¿Lo vamos comprendiendo? Ok, muy bien. Tenemos dentro del tema de la administración pública el aspecto jurídico, derecho positivo regulador. Que nos establece la organización y funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo va a funcionar la administración pública? ¿Cómo querá, ¿Como queramos nosotros? ¿Va a funcionar como quiera el servidor público? No, tiene que actuar apegado al marco de la ley. El servidor público va a tener esa referencia, el servidor público va a tener ese límite. Y entonces aquí lo tenemos. La actuación de este servidor público tiene que adecuarse a lo que establece la Constitución Federal. Tiene que adecuarse a lo que establecen las leyes que regulan el acto administrativo. Muy bien. Tratados internacionales leyes federales, constitución local, constitución, este, leyes locales, reglamentos, decretos, circulares. Muy bien. Todo el marco normativo bajo el cual tiene que trabajar el servidor público. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si el acto que realiza el servidor público en su ejercicio va en contra de lo que establece la norma? Va en contra de lo que establece la Constitución. ¿Qué va a ocurrir con ese acto administrativo? ¿Qué tenemos que hacer como particulares? Pues solicitar la nulidad del acto administrativo, ¿verdad? Por no cumplir con el principio de legalidad por no estar apegado con lo que establecen las normas. ¿Sí? Muy bien. La administración pública, tenemos nosotros la administración pública centralizada. Ya lo hemos mencionado con antelación. Los entes del poder ejecutivo se estructuran bajo este mando unificado en la cual el titular es el presidente de la República. Y dependen directamente de él. Aquí lo tenemos. El presidente de la república va a designar a su gabinete. ¿Vale? Y ante la necesidad de la administración pública, puede remover libremente, sin ninguna responsabilidad, a los miembros de su gabinete. Muy bien. Aquí tenemos, como ya mencionamos, a las secretarías de Estado. Muy bien. Tenemos la administración pública desconcentrada. Escuchen bien lo que vamos a decir. Hay un traslado parcial de una competencia, un poder decisorio de un órgano superior hacia un órgano inferior. Hay una relación jerárquica entre ambos. El órgano desconcentrado se mantiene dentro de la estructura de la administración pública centralizada. Ahí vamos. Aquí tenemos que el presidente tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y recientemente a esta Secretaría se le encomendó el tema de un órgano desconcentrado llamado Guardia Nacional. Este órgano desconcentrado tiene una relación jerárquica con la secretaría que le da origen, con la secretaría que sustenta su funcionamiento. Entonces, aquí vamos teniendo estos escalones. Administración pública centralizada. Y administración pública desconcentrada. ¿Vamos bien? Sí? Muy bien. Tenemos la descentralización, forma de organización en que los entes del per per que pertenecen al Poder Ejecutivo están dotados de personalidad jurídica propia, a diferencia de la administración centralizada y descentralizada. ¿Sale? tienen una autonomía jerárquica y realizan distintas actividades administrativas. Voy a poner un ejemplo de órganos descentralizados, ¿vale? Para que lo vayamos entendiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de, eh, por ejemplo, el artículo. 27 en relación a los tribunales agrarios. Sale el artículo 102 apartado B con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Tenemos, por ejemplo, el tema de el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos el tema del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tenemos el tema del Instituto Nacional Electoral. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sale? Órganos constitucionales autónomos, pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada. Vamos a empezar con la Administración Pública Centralizada. Y empezaremos a mencionar al presidente de la República, bueno, presidencia de la República, no presidente como persona, sino presidencia, conjunto de unidades administrativas. Estas unidades administrativas son adscritas al titular del Ejecutivo, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esta oficina de presidencia de la República va a reformarse, va a modificarse de conformidad cada sexenio y la necesidad del titular del poder, Ejecutivo Federal. Tenemos ahora sí a las Secretarías de Estado. Estas pertenecen a estas ramas de la Administración Pública, tienen un conjunto de servicios y actividades que tienen dependencia inmediata y directa al titular del Ejecutivo aseguran la acción de gobierno y la ejecución de la ley. Entonces, vamos a ver las secretarías que en esta administración tenemos vigentes. ¿Listos? Bien, empecemos con la primera. La Secretaría de Gobernación, encargada de los asuntos del interior. Su principal función es mantener un diálogo entre los tres poderes de la Unión, entre los gobiernos de los estados y los municipios, dirige la protección civil y la seguridad nacional. Entonces, en este punto, el secretario de gobernación, okay, well, tenemos que el secretario de... Gobernación va a ser lo siguiente. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Secretario de Gobernación. Es la secretaría, inclusive, más importante de la administración pública federal, ¿eh? Y normalmente en muchas administraciones anteriores, quien ocupaba el cargo de secretario de Gobernación normalmente era quien sucedía al presidente de la República. El secretario de Gobernación va a estar en contacto con el poder legislativo, ¿sale? Con el poder judicial. Y asimismo estará al pendiente de los gobiernos, de las entidades federativas y también los gobiernos de los municipios. Su actividad es muy importante porque de una buena comunicación con estos poderes depende la correcta, el, la correcta funcionamiento y coordinación de la administración pública. ¿Vamos bien? Tenemos nosotros ahora al secretario de Relaciones Exteriores. Dirige la política exterior de México. Está en constante diálogo, cooperación y promoción del país atienda a los mexicanos que se encuentran en el extranjero en una situación de emergencia. Asimismo, va a conducir la actuación internacional del gobierno mexicano frente a la comunidad internacional. ¿Vale? Muy bien. La figura del canciller, la figura es el secretario de Relaciones Exteriores. Muy bien. En este punto. Vamos, va a ser el que se va a encargar de verificar el tema de la conducción de la política del gobierno federal frente a la comunidad internacional. Busca diálogos, busca acuerdos, verifica la celebración de tratados internacionales, atiende a los mexicanos que se encuentran en el extranjero a través de las embajadas a través de los consulados. Muy bien. Ok. Tenemos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Diseño, planación, ejecución y coordinación de políticas gubernamentales en temas de seguridad pública. Garantizar el ejercicio del Estado de Derecho, garantizar la seguridad interior del Estado mexicano. Antes a esta Secretaría pertenecía la Guardia Nacional como órgano desconcentrado. Hubo una reforma a la Administración Pública y entonces la Guardia Nacional pasó a formar parte de, eh, de como un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta organiza, administra, prepara al ejército y fuerza mexicano con la finalidad de defender la independencia y soberanía de la nación. Aquí tenemos como órgano desconcentrado a la Guardia Nacional, la salvaguarda de libertad, la vida, la integridad de las personas. Se protege el patrimonio y se garantiza los bienes de la nación. ¿Sale? Muy bien. Ahí tenemos a la Guardia Nacional. Tenemos por su parte otro órgano de la Administración Pública centralizada a la Secretaría de Marina. Diseño, planeación, ejecución y coordinación de política pública encomendada a las fuerzas armadas. En este punto administra la Armada de México los mares, los ríos, la zona económica exclusiva y verifica pues que de alguna manera pues este se cumpla con y se proteja la soberanía del Estado en los mares, en los ríos. Tenemos a la Secretaría de Hacienda y crédito público que diseña, que planea, que ejecuta y coordina políticas públicas encomendadas en, del, sobre la economía. La economía es el estudio de la escasez. Como los recursos escasean, hay que verificar cómo los vamos a administrar y de esto se va a encargar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos la de bienestar diseño, planeación, ejecución y coordinación de políticas públicas enfocadas al desarrollo social, a la calidad de vida, a los programas sociales, a las ayuda de los adultos de la tercera edad, a la ayuda de los estudiantes, a la ayuda de las mujeres, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a la Secretaría de Bienestar. Tenemos también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la, el diseño, la planeación, la ejecución, la coordinación de política pública encomendada a los recursos naturales, ecología, sanamiento ambiental, agua, pesca y sustentabilidad económica. Vamos a buscar un punto de equilibrio entre el desarrollo, pero también el tema de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, ahorita en el tema del tren Maya, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja de la mano con esta Secretaría por el posible impacto ambiental que pueda causar la construcción del tren Maya. Y también lo tenemos, por ejemplo, una actividad muy importante de esta Secretaría. La tenemos en lo que antes iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el tema del proyecto del lago de Texcoco, que es un área verde que se supone que va a ser para que las personas puedan pues, pasearse. Tenemos un lago, tenemos especies animales que van a llegar este, a estos lugares y bueno, eso es una parte importante sobre esta secretaría. Tenemos la secretaría de energía encomendada a la ejecución, coordinación de política pública en materia de energía. Aquí tenemos como principal función del gobierno federal el tema de la refinería olmeca y todo lo que tiene que ver con el tema de la refinación del petróleo. Principalmente sobre esos puntos trata en esta administración. Tenemos la Secretaría de Economía encargada del diseño, planeación, ejecución y coordinación de políticas públicas para el desarrollo económico del país. Otra secretaría muy importante es la Secretaría de Educación Pública para la coordinación y e ejecución de políticas públicas en materia de educación. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otras secretarías como por ejemplo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la encargada de la política pública, el diseño, la planeación en materia agropecuaria, lo que tiene que ver con el campo mexicano, que en más del 70% del territorio nacional se encuentra conformado por campo, ¿verdad? Tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la encargada del diseño, la ejecución planeación, coordinación de políticas públicas en relación a temas de medios de comunicación. Hoy tenemos a la Secretaría de Comunicaciones en el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, en el tema de la construcción del en el tema por ejemplo de la construcción del tren interurbano que va ya que se supone que tendría que llegar a la conclusión el de México que va a conectar a la ciudad de Toluca. Tenemos la Secretaría de la Función Pública en el tema del diseño, planeación, coordinación del control interno y evaluación gubernamental. Hasta cierto punto tengo mis dudas de que esta secretaría funcione si tiene una dependencia directa con el Ejecutivo. Difícilmente va a hacer observación a su jefe sobre alguna cuestión de evaluación o gestión gubernamental. A lo mejor sobre subalterno sí, pero sobre el titular o secretario de Estado me parece muy complicado que sea objetivo en su función. Tenemos a la Secretaría de Salud encargada del diseño, ejecución y coordinación de políticas públicas en el tema de servicios sanitarios. Durante esta pandemia tuvo, fue de las principales secretarias, pues, por el tema de, de, del COVID-19 y las políticas públicas que teníamos que seguir en el país para asegurar la salubridad general. Tenemos otra secretaría, que es la Secretaría del trabajo y previsión social, que su función principal es la planeación, la ejecución, la coordinación de política pública para la generación de empleo, las relaciones contractuales, los sindicatos, los derechos laborales, los derechos sociales y sobre todo hubo una reforma muy importante en el 2019 y vamos a tener un nuevo sistema de justicia laboral. A través de tribunales del trabajo. ¿Sale? Ok, tenemos, por ejemplo, el tema del ACEDATO, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la planeación de programas, proyectos vinculados con el territorio nacional, el asentamiento de comunidades rurales, urbanas, las extensiones de tierra y agua dedicadas a la producción agropecuaria. Esta secretaría se va a encargar de verificar el tema del uso del suelo dentro del territorio nacional y el beneficio y la explotación de estos recursos. Concluimos con otras dos secretarías, que en este caso mencionamos a la Secretaría de Turismo, la cual genera muchos recursos para nuestro país en la realización, planes, programas y proyectos de zonas turísticas que trabaja en coordinación con otros niveles de gobierno y tenemos la Secretaría de Cultura, los programas, proyectos, divulgación, apreciación de las bellas artes, la cultura, las bibliotecas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y tenemos como a la Fiscalía General, que no forma parte de la Administración Pública Centralizada, todo lo, todo lo contrario forma parte de la administración pública descentralizada. Y en este punto vamos a hablar de la ejecución, eh, de diseño y coordinación de política pública en la investigación criminal y en la presentación de imputaciones en el tema de delitos federales ante un juez de control. Y tenemos la consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Que revisa, valida los instrumentos jurídicos, los contratos, los acuerdos que suscribe el titular de presidencia de la República. Hasta aquí vamos bien. ¿Nos van entendiendo todos estos puntos? Sí. Muy bien. Ok. Sí. Okay. Ya escucho. ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la administración pública descentralizada, desconcentrada y descentralizada. Empezamos.